Mi nombre es Carlos López Rodríguez, soy director del Archivo de la Corona de Aragón, soy doctor en Historia Medieval y he dirigido esta institución desde hace 17 años. La Corona de Aragón fue fruto de la unión entre dos reinos de la península ibérica, Aragón y Cataluña. En los principios los archivos estaban dispersos por todos los territorios y lo que pensó Jaime II fue concentrarlos en el lugar donde él residía, que era en el Palacio Real Mayor de Barcelona, que es el que tenemos aquí a nuestras espaldas. Lo importante de este archivo, que es extraordinario, de una grandísima riqueza, es la documentación procedente de los organismos centrales de la Corona de Aragón. Lo que sí ocurre es que afecta a muchos territorios que hoy están distribuidos entre diferentes estados de la Unión Europea. El que hemos llamado siempre la joya de la corona, podría ser la joya de la corona de Aragón, es lo que en la serie se llama Registros de la Cancillería. Registros de la Cancillería son unos libros donde los reyes mandaron que se copiaran todos y cada uno de los documentos que expedían ellos mismos o sus funcionarios de una manera sistemática. En el año 94 se construyó otra sede para nuestros archivos, un edificio moderno que tiene una sala de lecturas, una biblioteca, talleres de restauración y de reprografía. Es un edificio ya que se realizó con todas las condiciones que requiere la buena preservación de los documentos, es decir, ya con el sistema de acondicionamiento, de control de temperatura y humedad, también el tipo de almacenamiento físico, el tipo de estantería, las medidas contra antiincendios, de seguridad. Bueno, el archivo está abierto al público, a la consulta, es libre. Nosotros iniciamos un programa muy ambicioso de digitalización de toda esta documentación que puede consultarse vía internet, bien a través del portal de archivos españoles o bien a través del portal de archivos europeos. Creemos que dándolo a conocer, pues la gente se dará cuenta de lo importante que es, porque es suyo. Es su historia, son sus documentos y es la riqueza que tienen en Europa. Para nosotros, yo creo que será un galardón importante, una distinción importante. Quisiera pensar también que ha sido un reconocimiento al papel de los archivos en la cultura europea contemporánea.